Amenaza de deportaciones masivas cuando asuma Donald Trump la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero del próximo año. El gobierno mexicano sigue en lo que llama una estrategia para reforzar la defensa de nuestros paisanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores, se lo informamos ayer aquí, dio a conocer desde temprano un boletín con 11 acciones a implementar a través de su embajada y los 50 consulados en la Unión Americana. El objetivo es que los paisanos tengan información y orientación oportuna para evitar que sean víctimas de abusos y fraudes. Luego se había programado un gran anuncio, al menos una conferencia de prensa entre el vocero presidencial y la canciller. Se canceló. ¿Y en qué quedó? En que la canciller Claudia Ruiz Massieu subió a sus redes sociales un videíto de 53 segundos que se titula "Estamos contigo". Y ahí dice que son momentos de incertidumbre. Pide a los mexicanos que viven en Estados Unidos que tengan calma, que no caigan en provocaciones y que no se dejen engañar. 53 segunditos para anunciar las medidas con las que México va a proteger a sus ciudadanos en Estados Unidos frente a la amenaza de Donald Trump. Queremos informarte sobre las posibles acciones migratorias o sobre tus pertenencias que a partir de febrero podrían afectarte. Vamos a acercarte a esta información y llevarte servicios a donde tú estés. También puedes ir al consulado o llámanos. Vamos a estar más cerca que nunca para informarte, acompañarte y para defenderte. Está en la línea Carlos Saada, embajador de México en los Estados Unidos. Embajador, ¿cómo está? Carlos, muy buenos días, gusto saludarte. Oiga, ayer anunció la Cancillería en la que usted trabaja 11 medidas, dizque, para ayudar a los migrantes. Lo que dicen los expertos, lo que dicen los analistas es, están tratando de curar un cáncer con una pomada. No basta, no hay imaginación. ¿Qué contestan ustedes? Bueno, la verdad, Carlos, que durante muchos años se han dedicado en los consulados a atender a nuestra gente, y me parece que hay una experiencia acumulada muy rica que nos da, por supuesto, elementos para poder decir que sí hemos desarrollado medidas que han sido muy efectivas y muy eficientes. No es primera vez que tenemos una situación de esta naturaleza, en el sentido de que ha habido etapas donde se ha iniciado una serie de acciones que han llevado a deportar a un número de gentes de origen mexicano a nuestro país, y se han venido afinando estos procedimientos de manera muy específica. Es por eso que los 11 puntos que define la secretaria, pues, son con conocimiento de causa, no es ninguna improvisación, Carlos. Oiga, ¿qué mensaje les manda, embajador, a los familiares de los migrantes? Hay mucha gente que nos está escuchando ahorita que tiene mucho miedo por lo que le pueda pasar a sus familiares. Es decir, hay un miedo a lo que nos pueda pasar a nosotros como ciudadanos mexicanos que vivimos en México. Crisis económica, problemas de todo tipo, etcétera, discriminación. Pero hay más preocupación por los mexicanos que están allá. ¿Qué le dice usted a los familiares de los mexicanos que están allá con respecto de lo que puede pasar? Pues los familiares que están allá, están aquí en Estados Unidos, vamos a decir, a eso se refiere, Carlos. No, o sea, decir, los familiares que tienen personas en Estados Unidos, pero que viven aquí en México, ¿qué mensaje les manda usted como embajador? No, bueno, por supuesto que es un mensaje, uno, de que se informen muy bien, Carlos, es fundamental, porque en estas situaciones, en estas coyunturas, siempre hay desinformación y propicia abusos. Es por eso que tenemos una red tan extensa de 50 consulados, y una de las acciones que propició, que anunció ayer la secretaria, fue precisamente hacer más consulados móviles y consulados sobre ruedas para ir a los lugares en donde esté nuestra gente. Alguna gente, efectivamente, como señalas, que han manifestado que tienen cierto temor, bueno, vamos a acercarnos más a ellos a través de los consulados sobre ruedas. Los consulados sobre ruedas, haciendo un análisis estadístico, Carlos, ha probado ser muy eficientes en cuanto a esta cercanía con nuestras gentes. Además, los consulados sobre ruedas también están en lugares más apartados, son los lugares más remotos de cada circunscripción a donde se llevan estos consulados. Lo que les pedimos, Carlos, es que se informen. Hay varios mecanismos, incluyendo la nueva línea 1-800 que ayer anunció la secretaria, específicamente para temas de migración, específicamente para temas de problemas que haya tenido alguna de nuestras gentes con las autoridades por algún tipo de abuso. Esto es importante, pues, que la gente lo tenga muy consciente y lo tenga muy claro, para que se acerquen a nosotros, que se acerquen en los diferentes lugares, ya sea consulados sobre ruedas, móviles, insisto,
pero también a los centros permanentes que tenemos en los 50 lugares donde tenemos esta red de protección y de documentos. Embajador, han pasado pocos días, por supuesto, desde la elección de Donald Trump, pero la pregunta es, ¿han ustedes notado algún incremento significativo en este tipo de acercamientos de los mexicanos en Estados Unidos, solicitudes, trámites, denuncias, esta línea? Es decir, ustedes deben de llevar el pulso pues prácticamente diario de lo que está sucediendo con ellos allá. ¿Cómo podría hacer usted un corte de caja a 10 días? Bueno, sí, la verdad que sí hemos recibido incrementos en llamadas. Este centro de atención a mexicanos, que es permanente también, hemos visto un incremento en preguntas. Y precisamente eso es hacia donde queremos llegar en esta etapa en donde todavía tenemos incertidumbre de efectivamente cómo se piensa instrumentar, si es que lo hacen, algunas de estas medidas. Obviamente hoy por hoy no tenemos esa precisión, pero nosotros estamos anticipándonos para lo que pudiera eventualmente suceder. Embajador, ¿con qué dinero van a ustedes, a llevar a cabo estas medidas emergentes si en el presupuesto recién aprobado, por cierto, aprobado después de la elección de Donald Trump, no hay recursos adicionales para relaciones exteriores y poder implementar estas medidas? ¿Con qué dinero? Bueno, ahí nos hemos estado siempre ajustando a las situaciones emergentes, coyunturales, y en este caso tenemos varios departamentos en cada consulado en particular, de los más fuertes son los departamentos de protección. Si es necesario, ya lo anunció la secretaria, se trabajarán horas extras y se cambiará, se movilizará personal de otras de las áreas dentro de los mismos consulados para atender la demanda. Vamos a ir reaccionando siempre en función de la demanda, así lo hicimos con los programas DACA, que se pusieron turnos especiales para atenderlos. Entonces, tenemos el pulso y el pulso también nos va a ir dando, Carlos, la demanda que tenemos de los mexicanos en cada uno de los lugares. No podemos decir dónde puede presentarse una situación más especial. Asumimos que en lugares en donde haya una situación por parte de las autoridades adversa o un tanto de presión a nuestra gente, vamos a tener más problemas. Pero en otros lugares no necesariamente. Entonces podemos ir rotando también ese personal, Carlos. Por último, embajador, ¿ya empezaron los contactos entre el equipo de Donald Trump y el equipo del gobierno mexicano, Enrique Peña Nieto? Sí, ya empezaron, Carlos, ya empezamos. Déjame decirte que yo en lo personal llegué ayer, en México estuve allí en una serie de actividades. Hoy tengo dos reuniones importantes con gentes que están ya señaladas como posibles funcionarios que se queden en algunos cargos. Estamos abriendo el abanico lo más posible. La respuesta es sí, Carlos. ¿Con quién se ve hoy, embajador? Prefiero hoy por ese momento no mencionarlo. Yo prefiero ya en los días siguientes, Carlos. Ahora, ¿todo es con miras a una visita de Trump a México? Es con miras a un panorama general, Carlos. Lo que queremos ver es cuál es la estrategia que están definiendo en los diferentes frentes, qué piensan del Tratado de Libre Comercio, qué piensan del tema de migratorio, cómo se va a instrumentar, y hacerles ver, obviamente, que nuestra gente pues no está sola. Tenemos también mecanismos de reacción para proteger a nuestra gente. Yo creo que es importante señalarlo. Y han reaccionado también algunas otras autoridades en ese sentido. La agenda es muy amplia y lo que nosotros llevamos en estas reuniones es la agenda completa de México en Estados Unidos y las contribuciones y las aportaciones, pero sobre todo la protección que tenemos la obligación de hacer para todos los mexicanos. Carlos. Bueno, embajador, a ver si nos cuenta cómo le van estas dos reuniones que nos dice son claves en el asunto. Muchas gracias, Carlos Sada, el embajador de México en los...